Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Guga. La receta que vamos a hacer hoy es un helado de plátano y chocolate en Thermomix. Cocina con Guga. El helado que vamos a hacer es muy fácil, lo vamos a hacer en Thermomix. Yo tengo 4 plátanos congelados, ya los tengo hace tiempo en el congelador, los podéis meter de un día para otro, simplemente. Y ahora los vamos a poner en la Thermomix, fácil y sencillo, y nos va a encantar a todos. Entonces, abrimos la Thermomix y ponemos los 4 plátanos que están congelados. Le vamos a poner cacao en polvo con el 70% de cacao. Y lo vamos a poner también en la Thermomix. Vamos a tapar el vaso. Y vamos a programar 1 minuto, velocidad 6. Y ahora la velocidad le vamos a poner 6. El proceso termina. Vamos a abrir a ver si ya está hecho el helado. ¿Habéis visto lo fácil y lo sencillo que hacer este helado en Thermomix? Abrimos la tapa. Y mirad, ya tenemos el helado hecho. Esto ya lo podemos servir. Ahora yo le voy a dar un toque, que le vamos a poner unas pepitas de chocolate. El helado lo vamos a poner en un recipiente porque vamos a incorporar las pepitas de chocolate. Mirad qué mezcla tan buena de plátano y chocolate. Está delicioso. Vamos a incorporar las pepitas de chocolate. Mirad cómo ha quedado el helado. Ahora simplemente lo vamos a presentar. Este helado ya habéis visto que no lleva azúcar, simplemente la fructosa que lleva el plátano. Entonces es súper natural. Entonces vamos a tomar un helado, que lo podemos hacer rápido. Eso sí, que tenemos que tener el plátano congelado de antelación por lo menos mínimo 6 horas. Si lo tenemos 24 horas, mejor. Y hacemos un helado rápido, rápido, rápido. Y ahora lo vamos a poner en estas tulipas de chocolate. Como hace este calor, porque estamos en tiempo de calor, las he tenido en el congelador, para que se me mantenga el helado más fresquito, que mientras que os lo presento a vosotros. Vamos a poner el helado en la tulipa, pero para que no se pegue, mojamos y ahora cogemos el helado. Y hacemos con la siguiente bola lo mismo. Le vamos a poner por encima granos de cacao. Mirad cómo han quedado las tartaletas. Espero que os guste y que en la cajita de información me dejéis que habéis hecho la receta, porque está espectacular, súper fácil y sencilla. Si no tenéis Thermomix, lo podéis hacer en cualquier robot de cocina que sea potente y que os pueda triturar el plátano, porque el plátano al estar congelado está duro. Entonces necesitamos una máquina potente. Me da igual la que tengáis y os sale este helado tan delicioso. Si te ha gustado la receta, no te olvides de regalarme un me gusta, activa la campanita, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales. Un besote, hasta el próximo vídeo.